El calor de Monterrey ha llegado a temperaturas inimaginables. De unos 35 grados en promedio ha pasado los 50 y los alumnos de la UDEM se ven totalmente afectados al tener que recurrir a usar vestimenta casi desnudos y guardar la sombra en los edificios aclimatados. Ahorita, el hecho más catastrófico tomó lugar el sábado pasado en un partido de fútbol. A un jugador se le quemó su uniforme. Pues estábamos en un partido de preparación a las 4 de la tarde y ya era como el minuto 20 y yo hubo una jugada en donde me tuve que barrer y al momento de levantarme sentí todo el número caliente, ardiendo, y fue cuando ya sentí que estaba saliendo humo y fue cuando los de la banca y el profe entró corriendo con el garrafón de agua y me empezaron a echar agua y ya fue que se apagó el fuego en mi camisa. ¿Y es por el calor o por qué? Sí, fue por el calor, ya que estábamos a 40 grados y en la cancha sintética pues hace está ardiendo esa cancha. ¿Y es la primera vez que te pasa? No, ya son como la tercera vez que me pasa eso. Yo considero que deberías de cambiar el horario de los partidos, que en vez de que sean a las 4 de la tarde, sean a las 7 u 8 de la noche. Pero hoy... O también considero que deberían de cambiar el material de los uniformes para que no sean tan flamables. No es posible que este evento ya haya pasado 3 veces en este semestre. La UDEM debería agarrar otras sugerencias para la seguridad de ellos, pues recientemente también se desmayaron 3 compañeras en una misma hora. La UDEM es el responsable de la seguridad de sus alumnos. Seguiremos informando. Regresamos a Noticias Michael.